Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este caso, sí, Pico 8. Pico 8 es una plataforma de juegos que hace tiempo que me llamó la atención. Vi directos de Arnau donde se presentaba juegos y me llamó la atención desde el minuto 1. Pero nunca me metí en serio, ¿vale? Hoy os voy a presentar un pequeño vídeo donde por fin me empapa un poquito del tema. Y debo dar las gracias aquí a Volcano Bytes, gracias a ello. Y bueno, primero os voy a decir qué es un poquito el Pico 8, luego vamos a entrar en algunos detalles que he descubierto, que no sabía y que me informé, porque la verdad es que no tenía ni idea de cómo funcionaba ciertas cosas y me empapa un poquito. Y luego, por último, pondré el juego de Volcano Bytes, ¿vale? Vamos a ver qué es exactamente esto del Pico 8. Pico 8, como lo miro aquí en Wikipedia, no hay problema. Es una máquina virtual creada por Lex Rexalov Games, o como se pronuncie. Está diseñada como la consola de videojuegos de fantasía, esto es una palabra que se dice mucho. Y la programación a través de un entorno basado en Lua, ¿vale? En el cual los usuarios pueden crear sonidos, sprites, mapas y juegos. Los usuarios son capaces de exportar sus creaciones como juegos web, HTML5 o cargarlas a la BBS del autor, ¿no? Ahí y donde está el código fuente y tal y cual. Y luego los juegos están limitados a una pantalla de 128 por 128 píxeles y 16 colores, ¿vale? Y 4 canales de sonido. Como tal, no es una consola que exista, aunque me parece que la Raspi también hay Raspis que soportan el Pico 8. ¿Vale? Y luego el programa puede cargar juegos almacenados localmente en la computadora. Este es un detalle que me decían que en teoría no se podía y se puede, ¿vale? Eso enseñaré cómo. Ya sea el formato de texto o en una modificación especial de imágenes PNG. Esto lo veréis ahora. Y bueno, dice que tuvo popularidad en 2018 con el lanzamiento del videojuego Celeste, ¿vale? Que hicieron una versión de Celeste, ¿vale? Bueno, vamos a la web directamente de Pico 8, ¿vale? Y bueno, aquí veis juegos que se pueden jugar incluso desde el navegador, ya lo decían, ¿no? Y bueno, aquí también ponen la información. Pico 8 es a la consola virtual, ¿cómo se dice? Como decían ellos. Consola de fantasía, ¿vale? Y veis aquí que se puede pillar, eso sí, es de pago, 14,99. Te bajas lo que es el programa para Windows, Mac, Linux o Raspi. ¿Veis lo que os decía Raspi también? Y bueno, aquí lo que tienen puesto en la wiki, lo de 128 por 16 colores, 32K, tal y cual. ¿Qué tiene en general? Los juegos tienen un aspecto muy juego de 8 bits, ¿vale? Muy pixelado, debido a su resolución. Pero hay algunas cosas, bueno, el sabor es muy de juegos que nos gustan a nosotros, ¿vale? Hay que reconocerlo. Tiene mucha de eso. Por si, mira, lo que os iba a decir, ¿cómo se puede bajar un juego? ¿Vale? Porque es algo que a lo mejor los pilláis el programa y no sabéis cómo hacerlo, ¿vale? Pues es tan fácil como te vas aquí al juego, por ejemplo, el Port Like. Bueno, no, me voy. Ahí lo sería para jugar. Me voy a buscarlo en el navegador aquí. Por ejemplo, por Liki. Ahí está, ¿no? Le doy. Y si os fijáis, aquí hay como un pequeño grafiquito que pone cart, ¿vale? Le das. Y aquí con botón derecho, guardar imagen, como. Y por ejemplo, aquí sale. Bueno, esto es una carpeta mía cualquiera. Petrunelo y sale por like p8.png, pues lo guardo. Va. Pues atención, ese archivo lo tienes que meter en una carpeta con este nombre, ¿vale? En username, o sea, C de la carpeta Windows, luego username pondrías aquí tu user, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, Javier Ortiz o Petrunelo. AppData, Roaming, Pico 8 y Cards. Y dentro de esa carpeta meterías esta imagen que veis aquí, el por like. Tan fácil como eso, ¿vale? De hecho, es algo que he hecho y lo he metido en la carpeta y
Una vez haces eso, no hay ningún problema y te aparecen los juegos cuando hagas exactamente esto, ¿vale? Cuando tú pongas el programa en sí, le darás al programa en sí, ¿vale? Activarás el programa y ahora al hacerle hundir saldrá los programas. Si no, no te salen porque él busca la carpeta. Me parece que hay alguna manera de modificar la carpeta destino, pero de entrada es esto, ¿vale? Como os he dicho, la carpeta esa usuario, pones tu usuario y lo buscas, ¿vale? En este caso voy a cargar el Galactic Wars. Si os fijáis, los juegos tienen extensión p8.png. Estos son los PNGs. Estos PNGs es como el que he bajado de por like. Y lo metes aquí y funciona, ¿vale? De hecho, bueno, ahora voy a cargar para que lo veáis cualquier juego. Bueno, primero os voy a enseñar otras cosas. Quizá, ¿no? Mejor. Por ejemplo, poniendo Help en el pico 8, nos pone las diferentes carpetas de historias. Si os fijáis, ¿vale? En este caso, veis Reboot. Funciona muy MS-DOS. Parece un MS-DOS, ¿vale? Los que seáis de MS-DOS os puede recordar al MS-DOS. Por cierto, voy a cambiar el fondo, que es un poquito feo ver solo el fondo negro. Que se vea el fondo de la web de Pico 8, que está mejor. Ay, que se vean unos cartuchitos en los lados, ¿no? Creo yo que está mejor. Ahí. Bueno, sigamos con lo que es el Pico 8. Vale. Pues yo ahora, si quiero jugar a un juego, como os he dicho, a hundir. Busco el nombre del juego, en este caso primero vamos a poner otro porque lo último que quiero poner es el juego de... Mira, el Port Light 2, ¿vale? Es tan fácil como poner Load, comillas, no sé si suena esto, Port Light, guión 2, y cierra comillas, y clacá, y la ha cargado. Tan fácil como eso, ¿vale? Y ahora abro un run. Ahí tengo el juego cargado desde mi disco duro, no desde la web de. No desde la web de la gente de original, ¿no? Y esto es, como estáis viendo, es un roguelike, ¿vale? Para Pico 8. Ahí estamos. Vas moviéndote aquí. Uy, aún tengo mucha energía, pero tengo que encontrar lo que es armamento, ¿no? Wow, esto me quitaba energía. Bueno, para que os hagáis una idea, esto es el Pico 8, ¿vale? Puedo resetear el cartucho. Y si sí, puedo salir de él incluso. Bueno, pues esto es lo que es, como os he enseñado, cargar un juego, ¿no? Ejecutar un juego desde tu disco duro, ¿vale? Pero ahora vamos a poner otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Por cierto, si entráis y le dais al ex, podéis ver distintas cosas del código, ¿vale? Eso es lo bueno también, es muy de código, ¿no? De programadores, pueden ver el código, puedes ver incluso los sprites del juego. ¿Veis? El mapeado, distintas cosas, ¿vale? Está chulo esto. Pero obviamente para gente que sabe, yo no conozco, ¿vale? Aquí los diferentes updates, historias, esto es el código del juego, ¿vale? Pues esto sería lo que es, ya lo veis, ejecutar Pico 8, un juego desde tu disco duro, ¿vale? Aunque podríamos también hacer otras cosas, ¿vale? Vamos a ver qué más podríamos hacer con Pico 8, ¿vale? Podríamos hacer ejecutar vía online. ¿En qué sentido? No quieres bajarte tus juegos, ¿vale? No quieres hacerlo. Pasas de bajarte tus juegos y dices, paso. Pues puedes hacer esto, que también es perfectamente posible, que es usar el navegador del programa, ¿no? ¿Vale? Que es hacer hundir. Hay que digo hundir, ¿no? Hundir no. Hacéis un help para que veas cómo lo hago. Es un help. Y acto seguido le pongo explore. Explore. ¿Vale?
puedes aquí, es como una especie de navegador, pero aquí tiras de la BBS, o sea, tiras de la web de ellos, ¿no? Y aquí podéis hacer un update para ver si hay más juegos nuevos, lo que sea, ¿no? Pero aquí, ya, esto es online, ¿vale? También podrías buscar los juegos, marcarte favoritos, historias, ¿vale? Aquí lo veis. Pero lo bueno, lo gracioso, ¿no? Es que puedes ejecutar los juegos también desde este propio navegador, ¿vale? Si tú no quieres bajarte los juegos, lo puedes hacer así. Le das al Runcart y ahí tienes el juego. En general se manejan con cursores, ZX, disparos, y ya lo veis, este juego es chulo, por ejemplo. De hecho, este me lo voy a bajar, ¿vale? Luego me lo voy a bajar, como os he indicado. Te vas al cartucho, botón derecho, guardar como, y luego lo metes en la carpeta de tu usuario. Y ahí tienes el juego para ti, ¿vale? Para jugarlo offline. Pero esta es la opción online, ¿vale? No sé qué os parece la cosa, está curiosa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que os comentaba de podéis ejecutar juegos en plan online. Puedes volver al Explorer y ahora el famoso Celeste, ¿no? Del que dijo que se hizo tan popular. Y ahí lo veis, que es Celeste. Un juego que en indie, pues estuvo, en el mundo indie tuvo bastante acogida. Fijaos, un juego indie total, ¿no? Bueno, pero no es esto lo que yo quería poner ahora, sino ir al Galactic Wars, que es el juego del amigo Volcano Bats, que realmente es el que me ha ayudado a comprender esta máquina, que de la que yo desconocía bastante, aparte de ver los juegos que ponía Arnau y otras personas vía online, no había visto más. Pero bueno, como ya os digo, voy a la carpeta que tengo creada. Ahí tengo, veo un Galactic Wars. Le doy run Galactic Wars. Le hago pum. Ay, run no. Ah, perdón. Primero tengo que hacer incluso un reboot. Un reboot. Vale, y ahora un load, ahora sí, Galactic Wars, ¿vale? Tengo cargado el programa y ahora pongo un run. Ah. Pues ahí lo veis, este es el juego de Volcano Bats que os voy a presentar y voy a jugar un poquito. Ahí lo veis, One Up or Score Multiplayer, a los 3000 puntos. Venga, vamos a darle. Pues ya lo veis, un juego de Shooter Up, ¿vale? Con distintos power-ups y enemigos por doquier. Pues tenemos que irlos eliminando, como os podéis suponer. De velocidad voy justito. No puedes disparar, o sea, puedes mantener pulsado, pero es mejor disparar constantemente. Oleadas de enemigos que van apareciendo, se van acercando. Algunos enemigos que resisten más. ¡Guau! ¡Qué malo! Como bien sabéis, yo los shoot'em'ups no soy especialmente bueno. Pero bueno. A nivel sonoro están chulos, ¿eh? Los juegos tienen bueno, la consola de fantasía tiene su gracia, tiene su sonoridad, sus gráficos muy. Habrá quien no le guste y dirá, ¿y esto para qué, no? Tienes máquinas de 8 bits, ¿para qué quieres esto, no? Bueno, es una elección. También los juegos son muy pequeños en CAS, realmente. Si lo pensáis, si son PNGs, algunos son 44K sin más. Y en 44K metes un mini celeste, ¿no? A ver. Mira, ahora tengo como una opción, ¿no? Algunas personas lo han llamado cruce entre Galaga y Gradius, R-Type. Bueno, hombre, el concepto tiene cosas de sí, de juego tipo Galaga, pero visto en lateral. Y lo de los power-ups, pues le da una cosa un poco así de esos otros juegos posteriores, ¿vale? ¡Dios! No. Y como buen juego del shoot 'em up del estilo, cuando pierdes,
la vida, pues pierdes todo. Y se vuelve mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahí estamos. Y por último, a ver si paso otros nuevos enemigos. Buah, ese tira. Se tira como unos disparos. Buah, especiales. Voy a morir miserablemente. Disparo doble, sí. Pero poca velocidad. Bueno, tengo dos de velocidad. Ah. Bueno, este es mi high score. 1560. Pues ahí estamos. Volvemos a darle otra vez otra partidita. Tampoco es un juego que necesite de muchas historias. Es lo que es un shoot'em up estilo clásico. Enemigos a oleadas, lo que lo recuerda, como bien se dijo, a Galaga, a Galaxian y otros, pero visto de lateral. Con ese scroll de estrellas que da la sensación de que te mueves para la derecha. Aunque realmente no es que te esté moviendo demasiado. Más bien. Y el tema de los power-ups, que es de juegos más de algo más posteriores, que está bastante bien. Bueno, pues esta era la idea del juego. Si os interesa el juego, ¿vale? Puede pasar que os haya interesado el juego, tengáis lo que es el Pico 8, el programa, pues podéis buscar el juego, podéis ir a la web Cars, a lo que el apartado de Cars, cartuchos, no de coches. Voy a quitar el emulador un segundo. Y os vais y buscáis aquí Galactic Wars. Vale, hay un montonazo de juegos, o sea, esto es inabarcable. Le damos y ahí lo tenéis, ¿vale? Galactic Wars, y aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí podéis bajar. Nos dice que es la primera entrada para una jam, ¿vale? Por lo que veo. Un juego completo de Pico 8 y lo hizo en el 2017. Y él mismo lo define como una especie de Gradius Galaga R-Type. Y es bueno. En teoría es un juego corto, ya os he dicho, unos 10 minutos, y van cambiando enemigos y hay un enemigo final también, ¿vale? Está claro que, bueno, que os interesa el juego, ¿no? Pues os vais al Itch.io, ¿vale? Por ejemplo, y en su Itch.io, ¿vale? Podrías aquí bajar, y lo veis, aquí te puedes bajar si aportas, ¿vale? Si aportas son 2 euros, te llevas más cosas, ¿vale? Te llevas. En este caso te llevarías una versión ejecutable sin lo que... Si no recuerdo mal, te llevas una versión ejecutable sin necesidad del archivo Pico 8, digamos, o PNG o el que sea, ¿vale? Te lo puedes llevar en ese sentido, ejecutar fuera de Pico 8. Una versión ejecutable exterior, pero también lleva la versión para ejecutar en el Pico 8 y luego una especie de manual imprimible, que es este de aquí, ¿vale? Para hacerte tu copia física, bueno, una cosa peculiar. Y bueno, y aquí, bueno, aquí diferentes historias de esto, ¿vale? Y aquí tenéis toda la información, os lo podéis bajar. A ver, muchos juegos de Pico 8, ¿vale? Son también gratuitos, ¿vale? Los puedes bajar desde la opción Cards, pero otros puedes, son de pago, otros se pueden, si quieres, puedes aportar porque te ha gustado, etcétera, etcétera. O sea, está bastante chulo. Ya veis que la cantidad de juegos es bastante grande, todos ellos con una estética pues muy, muy minimalista de eso, que lo que da esos 128x128. ¿Vale? Y como veis hay variedad de juegos y tuvo, bueno, ha tenido una acogida grande este tipo de este programa, ¿vale? Y se han creado muchos juegos, algunos son clones de arcades, otros son otras historias, ¿vale? Hay cosas bastante sorprendentes, veis aquí por ejemplo un Centipede, un Tetris, hay Rock Likes, hay juegos de plataformas, hay juegos de naves, hay un poquito de todo, ¿vale? En fin, hasta aquí llega. Espero os haya gustado, la verdad. Yo me ha gustado lo que es trastear un poquito el Pico 8. Y bueno, y espero sea útil. Si no tenéis idea de cómo se grababa un juego
y luego para ejecutarlo de manera individual, pues ya sabéis, os metéis en el emulador, ¿vale? Os metéis en vuestro emulador, bueno, en el programa en sí, no sé si llamarlo como tal emulador. Le haces un reboot y recordar lo que os he puesto, lo de el usuario en esa pequeña ruta. De hecho, os la dejaré también debajo en la descripción del vídeo, la ruta que tienes que poner tu nombre de usuario una vez instalado el programa, y ahí meter tus cartuchos. Luego haces el dir. Y luego, por ejemplo, pones load comillas user comillas y le das tal cual y le das un run, y ahí tienes tu juego para jugarlo. En este caso, un jueguecillo de fútbol. Ahí está, nada. Pues nada, espero os haya gustado, como os he dicho. Un saludo y chao.